Pues buenos días, bienvenidos al espacio de los sábados de Agda. El día de hoy tenemos la conferencia sobre el origen estelar de los elementos químicos. Esta es una conferencia pues que ya hemos hecho. De hecho, esta conferencia pertenece a un ciclo que hicimos con motivo del Año Internacional de la Química, que fue en el 2011, o sea, hace 10 años. Pero en realidad no lo habíamos hecho en el espacio virtual. Y queríamos volverla a hacer por eso y porque pues de alguna forma también ha cambiado un poco respecto, pues en estos 10 años ha ido evolucionando. Entonces, sobre el origen estelar de los elementos químicos, pues el tema me interesa porque como ustedes lo pueden ver ahí, yo soy químico y astrónomo aficionado, entonces de alguna forma es un tema que mezcla algo así como mis dos amores en ciencia, entonces siempre me interesó mucho este tema. Wow, Duber, no supe cómo pasar la diapositiva porque el. Paramos. Bueno, vuelvo a arrancar acá. Bien, primero que todo, la tabla periódica de los elementos, pues es, por decirlo así, como la base fundamental de la química, esencialmente porque ahí están listados todos los elementos que no solo existen en este planeta, sino que existen en el universo. Entonces, por eso es muy interesante saber de dónde vinieron los 94 elementos naturales que conocemos hoy en día. Ustedes vamos a hacer como un repaso de química, vamos a volver como a la química del bachillerato un poco, pues los elementos están formados por átomos, que esto es una representación de lo que más o menos le decían a uno en el bachillerato, que un átomo se parecía algo así como a un sistema solar en miniatura, que es una cosa que obviamente no es así, es algo que es completamente diferente, es más parecido a lo que está mostrando esta gráfica. Pues el átomo, por un lado, es una cosa supremamente pequeña, del orden de Armstrongs, y recuerden que un Armstrong son 100.000 femtómetros, entonces es algo muy pequeño. Pero además, el núcleo atómico es supremamente pequeño, está en el centro del átomo y los electrones están en la periferia, no en órbitas como nos enseñaron de alguna forma, sino que son una probabilidad, una función de probabilidad, es como una nube electrónica en la cual no nos es posible ni establecer ni la posición ni la velocidad de esos electrones, solo sabemos que hay una zona de probabilidad en la cual están. Además, el núcleo es muy pequeño comparado con esa nube electrónica y hay una comparación que puede ser interesante desde el punto de vista de la cotidianidad y es que si el átomo fuera como una pelota de golf en el centro de un estadio, los electrones estarían como volando en las tribunas del estadio. O sea, es una. Y en el medio hay espacio vacío. La otra cosa que es importante recordar, bueno, por supuesto que los átomos están formados por protones y neutrones que están en el núcleo y electrones que están en esos orbitales o nube electrónica. Pero los tamaños son bien diferentes. Bueno, además, a su vez, hoy en día sabemos que los neutrones están formados por partículas más elementales que llamamos quarks, como lo muestra esta gráfica, y que un neutrón son dos quarks abajo y un quark arriba, mientras que un protón son dos quarks arriba y un quark abajo. Y si la imagen que estuviera a escala, los protones y neutrones midieran 10 centímetros, entonces los quarks y los electrones, que también son muy pequeños, medirían 0.1 milímetro y todo el átomo aproximadamente 10 kilómetros. Entonces, esas son una serie de medidas que es importante y además que es fascinante tener en cuenta que el fundamento de la materia está constituido por ese tipo de estructuras. Ahora, también recuerden que hay dos parámetros que para definir un elemento químico, que son la masa atómica o el número de masa, que es la suma de los protones y los neutrones.
Y el número atómico, que es el número de los protones solamente. Entonces, por ejemplo, podemos tomar el caso del litio, que es el elemento 3, ese parámetro se llama Z. Al ser el elemento 3, es el tercero de la tabla periódica y quiere decir que en su núcleo tiene solamente 3 protones. Y la masa atómica es 7 porque además de esos 3 protones en su núcleo, tiene 3 protones en su núcleo, tiene también 4 neutrones para un total de 7, de 7 nucleones. Y como el átomo es neutro, pues tendrá 3 electrones en los orbitales. Entonces, es importante ese número atómico porque si volvemos a la tabla periódica y tenemos aquí en 3 el litio, ese número es el que hace que el litio sea ese elemento. Si ya cambia el número atómico, va a ser otro elemento. Si es un número más, va a ser berilio. O si son dos, va a ser carbono. O si es el que tiene 27 protones, va a ser cobalto, etcétera, etcétera. O 108 va a ser istenio, etcétera. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, hay diferentes tipos de lo que llamamos isótopos. O sea, el elemento número uno es el hidrógeno, con número atómico 1, pero hay 3 tipos de hidrógeno. El hidrógeno que tiene un protón y un electrón, que es el más sencillo, que lo llamamos protio. Hay uno más pesado porque tiene en su núcleo un neutrón, entonces son un protón, un neutrón y un electrón, y es el hidrógeno 2 y es deuterio, y uno que tiene 2 neutrones y es el tritio. Entonces uno puede ir cambiando la masa atómica, introduciendo neutrones sin cambiar el elemento. O sea, los 3 son hidrógeno, pero a medida que ponemos neutrones vamos adquiriendo masa atómica y son lo que se llaman distintos isótopos de hidrógeno. Con el carbono pasa lo mismo. El carbono es el elemento 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 protones. Pero hay 3 tipos de carbono, el que tiene 6 neutrones, el carbono 12, el que tiene 7, el carbono 13, y el que tiene 8, el carbono 14. No todos son igual de abundantes en la naturaleza. El carbono 12 es el más abundante, como lo muestra esta gráfica, con el 98,9%, el 13 solo 1,1% y el 14 solo 0,1%. Y además, uno no puede, digamos, añadir indefinidamente neutrones a un núcleo atómico, porque se va inestabilizando. En ese sentido, el carbono 12 y el carbono 13 son estables, pero el carbono 14 es inestable. Esa inestabilidad se refleja en que es un isótopo radioactivo, o sea que de alguna forma él emite radioactividad y hace lo que vamos a ver ahora, una transmutación. Y el tiempo de vida media, o sea, el tiempo en el cual la mitad de un conjunto de átomos de carbono 14 se transmuta o se cambia, es de 5.715 años. Recuerden que el carbono 14 por eso se usa para datación. Entonces, lo que ocurre en este caso es lo que llamamos un decaimiento beta. Digamos, es la forma en la cual este carbono 14 se transmuta. Y lo que hace es que libera, pues emite lo que se llama una partícula beta. La partícula beta, como lo pueden ver a la izquierda de esta gráfica, es un electrón que sale del núcleo, no viene de los orbitales, sino sale del núcleo de un neutrón. Y al emitir un neutrón en una partícula beta, se convierte en un protón. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, arriba tenemos que lo que realmente ocurre es que el neutrón que tiene dos quarks abajo y un quark arriba, uno de esos quarks cambia, el quark abajo se vuelve arriba y eso hace que un neutrón se vuelva un protón. Eso es una interacción de la fuerza débil. Pero lo que nos interesa es que el carbono 14, que tenía 6 protones y 8 neutrones, por este decaimiento beta se convierte en un núcleo que tiene 7 protones y 7 neutrones. Y si recuerden lo que acabamos de ver, entonces como ya no tiene 6, sino tiene 7, es el elemento siguiente. Entonces el carbono 14 se convierte en nitrógeno 14.
Este decaimiento beta vamos a tener que tenerlo en cuenta porque es uno de los procesos por los cuales se originan elementos nuevos en el universo. Bueno, hasta aquí el repaso de química. Ahora vamos a mirar un poco, pues como se trata de mirar dónde se originaron los elementos químicos, entonces vamos a empezar desde el origen mismo del universo. Entonces, pues sabemos que el origen del universo, o que el universo tiene una edad que está calculada hoy en día en 13.800 millones de años, y en ese momento se origina en lo que llamamos la teoría de la gran explosión, que es pues la teoría aceptada o más aceptada hoy en día. Lo importante de tener en cuenta, bueno, aquí en esta gráfica ustedes ven a la derecha que dice la época de los átomos, o sea, átomos como con los que trabajamos los químicos que tengan protones, neutrones y electrones, átomos completos, solo existieron en el universo cuando el universo tenía 300.000 años, de 300.000 a 400.000 años. Antes de eso no había átomos, pero había los constituyentes de esos átomos, o sea, había electrones, había protones, había antipartículas como los positrones, y por supuesto, si ustedes van hacia atrás, en el origen del universo, había los quarks, había los leptones, había pues materia que finalmente vino a constituir los núcleos atómicos y más tarde los átomos. Otra cosa para la que nos ayude esta gráfica es, y que es bien importante, es que el universo en su comienzo era supremamente denso, supremamente todo estaba concentrado prácticamente en un punto en el comienzo, y cuando se empieza a expandir, las temperaturas y las energías son supremamente altas y van bajando. Lo pueden ver en la escala de abajo, que digamos cuando el universo tiene 10 a la menos 43 segundos, que más hacia atrás no podemos conocer, se calculan que las energías en giga, electrones, voltios, son de 10 a la 19 con temperaturas calculadas, pues de 10 a la 32 grados Kelvin. Y se va enfriando. Fíjense que, por ejemplo, cuando tenemos ya los átomos, es porque la temperatura ha bajado de, bueno, no lo dice acá, de 3.000 grados, bueno, sí, ahí está, en 300.000 años, 3.000 grados Kelvin. Y a medida que el universo se va enfriando, se van rompiendo simetrías, se van desacoplando algunas fuerzas y partículas, y se van formando nuevas cosas. Pero es importante tener en cuenta que a medida que el universo se expande, se va volviendo cada vez más frío y van digamos, apareciendo o cambiando, apareciendo nuevas cosas. Vamos a mirar un poco esto. Esta es otra gráfica que nos muestra lo mismo. Tenemos abajo lo que llamamos la era de Planck, que es por debajo de 10 a la menos 43 segundos, que está interrogado y no sabemos qué hay allí porque no hay una teoría física que pueda explicarlo, no hay una teoría que unifique la cuántica con la gravitación, entonces no podemos saber qué hay allí. Luego en 10 a la menos 38, 35 segundos, está la era de la gran unificación y respecto, bueno, ese es el punto donde todavía están unidas la gravedad con las otras tres fuerzas. Y ahí se van empezando en la era electrodébil, se empiezan a desacoplar. Pero desde el punto de vista de materia, de partículas, en esta parte se empiezan a formar los primeros constituyentes de las partículas. Ustedes pueden ver que el color verde ahí muestra que son partículas elementales como quarks, como leptones, pues, y antipartículas como antielectrones, por ejemplo, que es un leptón. Y a medida que va avanzando el universo, fíjense que va cambiando el color porque ya se van formando electrones, neutrones, protones, y donde ustedes ven ahí a la izquierda la era de la nucleosíntesis, que lo veremos ahora antes de que el universo tenga 3 minutos, ya se han formado los primeros elementos del universo, los que se llaman los elementos primordiales, que son esencialmente hidrógeno y helio, y el universo en ese momento tiene un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. En el intermedio también hay un momento en que la materia se aniquila con la antimateria y el universo prácticamente queda constituido solamente por materia. Entonces aquí podemos ver
que existe lo, al comienzo, cuando el universo todavía tiene 10 a la menos 35 segundos, y cuando se empiezan a romper las simetrías de las fuerzas, se asume que existía una materia que se llamaba la materia de la gran unificación, una materia que luego da origen a lo que se llama la materia leptónica, que es la que más adelante dará origen a electrones, a positrones, que es la antipartícula del electrón, y a neutrinos asociados a los electrones y antineutrinos. Se forman, por supuesto, también fotones, que son las partículas de luz. Y por otro lado, se forma la materia de los quarks, que como ya vimos antes, esos quarks dan origen a más tarde a lo que son protones y neutrones. Entonces, digamos que aquí, cuando el universo tiene ya 10 a la menos 10 segundos, cuando se rompe la simetría de la fuerza electrodébil, ya están, digamos, los ladrillos, las partículas fundamentales para constituir la materia y también fotones. Es importante tener en cuenta que en ese momento hay fotones. Y como les decía, todavía hay materia y antimateria. Hay una aniquilación de materia con antimateria, pero están en equilibrio. O sea, si una partícula con una antipartícula se encuentran, se aniquilan produciendo energía, que son rayos gamas, e igualmente si un rayo gamma puede producir un par partícula-antipartícula. A temperaturas, cuando el universo es muy joven, a temperaturas y energías muy altas, estos dos procesos están en equilibrio, digamos, cohabitan la materia y la antimateria. Pero luego llega un momento en que la materia y la antimateria se anulan. En ese momento, el universo, y no se sabe exactamente por qué, tenía como una parte en 10 mil millones de materia sobre antimateria. Y cuando ocurre la aniquilación, que es por encima de los 10 a la menos 10 segundos de edad del universo, queda, como lo muestra el cuadro de la derecha, solo materia, una parte mínima de toda la materia que existió y que se aniquiló contra la antimateria produciendo energía, pero el universo queda constituido esencialmente por materia. Algunas teorías hablan de que desproporción entre materia y antimateria, porque lo que uno pensaría es que se debía haber aniquilado todo y no habría quedado sino energía. Pero parece que pudo haber ocurrido porque la materia y la antimateria interactuaban distinto con la famosa materia oscura, que yo no voy a hablar de materia oscura porque todos los elementos químicos están constituidos por lo que se llama materia bariónica, que es el otro tipo de materia del universo, pero esa materia oscura parece que tuvo que ver en que quedara un resto muy pequeño de materia, que es lo que constituye hoy en día toda la materia bariónica. Luego, si seguimos avanzando, existe también un equilibrio entre la formación de protones y neutrones. Aquí hay dos reacciones que hacen que un neutrón más un positrón se pueda convertir en un protón y viceversa, que un protón al interactuar con un electrón se pueda convertir en un neutrón. Y esas flechas en doble sentido quiere decir que a altas energías en el universo primitivo esas reacciones estaban en equilibrio. O sea, había un número equilibrado de protones y neutrones. Pero cuando el universo tiene un segundo, entonces esa simetría también se rompe y la reacción se desplaza hacia la producción de protones, como lo muestro. O sea, en la parte izquierda tenemos todavía cantidades equivalentes de protones y neutrones, pero las reacciones que vimos antes se desequilibran y favorecen la creación de protones sobre la de neutrones, de manera que después de un segundo de edad del universo y temperatura de 10 a la 10 grados Kelvin, el universo se enriquece en protones, teniendo al final un 83% de protones y un 17% de neutrones. Tengan en cuenta, lo que estamos hablando sobre elementos químicos, que esos protones ya son los núcleos de lo que más adelante será el hidrógeno, del elemento 1.
Y ahí empieza a ocurrir lo que se llama la nucleosíntesis primordial. O sea, si aquí se empiezan a formar, ya están los protones, que son los núcleos de hidrógeno, pero aquí empiezan a formarse nuevas cosas. Las temperaturas bajan por debajo de 10 a la 10 grados Kelvin, y en un periodo que, cuando el universo ya tiene minutos, generalmente se dice que esto ocurrió antes de los 3 minutos del universo. Entonces, en ese momento que es entre 100 y 300 segundos, bueno, no hay un consenso exacto, pero lo importante es que la energía baja de manera que ya un protón puede interactuar con un neutrón. En la parte de arriba chocaban y era imposible por las energías que se unieran. Pero cuando el universo ya se empieza a enfriar, llega un momento en que un protón se puede unir a un neutrón formando un núcleo de deuterio, ¿se acuerdan? Del hidrógeno pesado, del hidrógeno 2. Y luego, más adelante, a ese deuterio se le puede unir un tercer protón, y entonces ya tenemos un núcleo que tiene dos protones, o sea, es el elemento 2. Entonces ahí es cuando se empieza a formar helio. Helio 3, porque tiene en total 3, 3 entre protones y neutrones. Y a ese helio 3 se lo une un nuevo neutrón y forma helio 4. Entonces ya se han formado dos nuevos elementos, helio 3 y helio 4. Abajo simplemente muestra que también la reacción puede ocurrir con un deuterio que se interactúa con un neutrón formando helio 3, y un protón más para formar helio 4, pero esencialmente se forman helio 3 y helio 4 dentro de la nucleosíntesis primordial. Y bueno, aquí hay otra serie de reacciones que ocurren en este momento dentro de la que se llama la nucleosíntesis primordial, no vamos a revisarlas todas, pero esenciallemente en los cuadritos verdes ustedes pueden ver que se forma hidrógeno, que ya estaba, deuterio, hidrógeno 2, hidrógeno 3, helio 3, helio 4, y también se forma berilio 7, pero el berilio 7, que está enmarcado en rojo, es inestable y decae a litio 7. E igualmente el tritio es inestable y termina formando helio 4. Entonces, al final de esta etapa, que como les digo, solo dura unos cuantos, los primeros minutos del universo, al final tenemos hidrógeno y helio, que están ya en una proporción 75-25 y un poquito de, o algo más de helio, de litio. O sea, hay hidrógeno, deuterio, litio, helio 3 y helio 4. Esa proporción 75-25 es una de las, la teoría de la gran explosión predice que el universo debe estar formado por 75% hidrógeno, 25% helio, y en realidad es así. O sea, este es uno de los sustentos experimentales de la, bueno, uno de varios, de la teoría de la gran explosión. Y luego aquí volvemos a tener las eras del universo, que ya más o menos las vimos un poco por encima. Entonces ahí tenemos en la izquierda donde dice nucleosíntesis, ahí fíjense que entre 1 segundo y 3 segundos ya se han formado los elementos que acabamos de ver. Y ahí no vuelve a ocurrir prácticamente nada hasta cuando llega la era que se llama la era de la recombinación, que como les dije, ocurre más o menos cuando el universo tiene 300.000 años, o sea, pasa bastante tiempo. ¿Y qué es lo que pasa en la era de la recombinación? Que esos núcleos que se han formado, que el universo se ha enfriado tanto a ese momento, como les dije, a 3.000 grados Kelvin, que en ese momento los electrones que están formando hasta ese momento un plasma, o sea, hay núcleos atómicos por un lado y hay electrones por otro, pero no están unidos, los electrones caen a sus orbitales y forman átomos neutros. Por eso se llama la era de la recombinación. Y aquí lo podemos ver, o sea, en la parte izquierda todavía tenemos electrones, protones, bueno, y también núcleos de helio. Que están separados en formando un plasma. Y ojo, también hay fotones que no pueden atravesar porque interactúan con esos iones, con esas partículas cargadas y no pueden viajar a una gran distancia. Cuando ocurre la recombinación, o sea, cuando los protones se forman con los neutrones átomos de hidrógeno en este caso,
Los fotones pueden viajar libremente y en ese momento el universo se vuelve transparente. O sea, en ese momento la luz puede atravesar, puede empezar a viajar a través del universo. Aquí lo vemos, me gustó también esta gráfica. Entonces, abajo ustedes pueden ver, a la izquierda tenemos 10 electrones voltios, a la derecha, 0.1 electrones voltios y las temperaturas bajan hasta 3000 grados Kelvin. Y fíjense que a la izquierda tenemos todavía los núcleos de hidrógeno que están representados por las esferas rojas y los núcleos de helio 4 que son los que tienen dos protones y dos neutrones y que son los que están representados por dos esferitas rojas y dos esferitas verdes y los electrones que están por ahí volando. Cuando la temperatura baja de estos 3000 grados Kelvin se combinan formando átomos de hidrógeno y átomos de helio. Y los fotones que están como flechitas amarillas pueden moverse libremente por el universo. En ese momento, entonces, es cuando, o es de esa época hasta la cual nosotros podemos observar o detectar el universo, digamos, bebé, el universo que tiene 300.000 años, y de esa época es que tenemos las imágenes de radiación cósmica de fondo. Más atrás, al menos con métodos ópticos, llamémoslos, digamos, de radiación electromagnética, no podemos ver más atrás en el universo. Posiblemente lo vamos a poder hacer con ondas gravitacionales o con otras cosas, pero esa radiación cósmica de fondo, que la detectan, por ejemplo, satélites como el WMAP, data de esa época de la recombinación, que desde el punto de vista químico, como ya les he dicho, es el momento en el que se forman átomos, átomos neutros. Luego, si seguimos la evolución del universo, viene lo que se llaman las épocas oscuras, y se llaman las épocas oscuras porque tenemos materia ya, átomos de hidrógeno, de helio, pero no se han formado estrellas. Entonces, por eso se llama la época oscura, porque aunque hay fotones viajando, realmente no hay estrellas, o sea, no hay fuentes de luz. Están las fuentes de luz, la radiación cósmica de fondo, o sea, lo que se originó con el Big Bang, pero que luego se va a ir enfriando a medida que el universo evolucione. Y luego viene lo que se llama la época de la reionización. Y esa época de la reionización quiere decir que se vuelven a formar iones. Teníamos átomos neutros y luego vuelven y se ionizan, vuelven y pierden sus electrones y vuelven a formar iones, especialmente el hidrógeno. Y esa se llama la época de la reionización y es cuando se forman las primeras estrellas y las primeras galaxias y el universo se vuelve un universo reionizado. Entonces aquí está un resumen de lo que hemos visto, o sea, cuando ocurre la radiación cósmica viene del origen del universo, pero solo es evidente cuando el universo tiene los 300.000 o 400.000 años, la formación de protones, la síntesis primordial, que como ya les dije, forma deuterio, helio, litio, etcétera, pero es solo hasta cuando el universo tiene 100 millones de años, incluso más, hasta 500 millones de años, que se empiezan a formar las primeras estrellas y las primeras galaxias. Y es dentro de esas estrellas que va a seguir ocurriendo la formación de elementos químicos. Entonces, miremos esa etapa posterior. Entonces, el universo está formado por hidrógeno y helio, y ese hidrógeno empieza a acumularse por diferentes, esencialmente porque la gravedad, las grandes nubes que hay de hidrógeno y helio empiezan a colapsar, empiezan a unirse, a tener zonas más densas, como lo muestra esta diapositiva, o sea, hay nebulosas que en este universo o primigenio tenían solo hidrógeno y helio. La fuerza de la presión trata de expandirlo, pero la fuerza de la gravedad trata de unirlo. Y por dinámica de esas nebulosas o por especialmente, esa nebulosa a colapsar, o sea, empieza a volverse cada vez más densa en su centro, empieza a incrementar la temperatura y esos puntos de acumulación empiezan a formar lo que se llaman protoestrellas, que luego van a formar estrellas.
Entonces, esta es una indicación de más o menos cómo se forman las estrellas, que pues eso ustedes ya lo hemos visto en otras ocasiones. Esencialmente, como les digo, en las nebulosas, en estas nebulosas se empiezan a formar acúmulos de gas que finalmente van a formar puntos en los cuales se forman protoestrellas y de ahí nacen estrellas. Ahora, en esas grandes nebulosas no se forman una, sino se forman muchas estrellas. Y a medida que el gas se va calentando en el centro de la protoestrella, se va nuevamente ionizando y va volviendo a formar núcleos, pues va volviendo a formar un plasma. Por eso se llama que esto empieza la etapa de la reionización, empieza a formar un plasma que está constituido otra vez por núcleos de hidrógeno y helio y electrones que están otra vez sueltos, otra vez en el plasma. Entonces, a medida que la temperatura aumenta, cuando llega a 10 millones de grados Kelvin dentro de la estrella o de la protoestrella, se dan las condiciones para lo que se llama la fusión nuclear. O sea, si uno tiene dos núcleos de hidrógeno, puede ser, bueno, aquí hay uno de hidrógeno y uno de deuterio, pero cuando tiene dos núcleos cargados positivamente, hay una fuerza de repulsión que ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha. O sea, a cierta distancia, esa repulsión hace que las partículas no se puedan unir. O sea, hay una barrera energética que impide que se puedan unir. Pero cuando la temperatura es de 10 millones de grados Kelvin, la energía cinética con que se mueven esas partículas supera esa barrera energética y los núcleos de hidrógeno chocan, digamos, se están tan cerca que la fuerza de la repulsión es superada por la atracción de la fuerza nuclear fuerte, porque están muy cerca, y se puede dar la fusión nuclear. Esa fusión nuclear se denomina la principal reacción de fusión nuclear dentro de una estrella, es lo que denominamos la cadena protón-protón, que como su nombre lo dice, esencialmente consiste en que dos protones se unen para formar un núcleo de deuterio. Uno de esos neutrones bota un neutrino y positrón y se convierte en un neutrón formando un núcleo de deuterio. A ese núcleo de deuterio se le une un tercer protón formando helio 3 y luego dos núcleos de helio 3 fusionan para formar un núcleo de helio 4 y se desprenden dos protones que reinician la reacción. Por eso se llama reacción en cadena protón-protón. Y además, cosa que es muy importante, cuando se une el núcleo de deuterio con el segundo protón, se produce una gran cantidad de energía. Esa energía es expulsada en forma de rayos gamma y esa energía es muy importante porque esa es la energía que va a sostener la estrella. Entonces, en la reacción neta es que cuatro protones, o sea, cuatro núcleos de hidrógeno se unen para formar un núcleo de helio 4, se desprenden dos positrones y dos neutrinos, pero hay una pequeña cantidad de masa que se convierte directamente, según la fórmula de Einstein, en energía. Y calcula más o menos que de 700 millones de toneladas de hidrógeno, solo 695 se convierte en helio. O sea, hay una proporción baja, pero medible, de hidrógeno, de materia, que se vuelve directamente energía, y esa energía es la energía que radia en forma de rayos gamma. Y esa energía, como les dije ya, es la que sostiene una estrella. O sea, en una estrella hay dos fuerzas encontradas. La fuerza de la gravedad, que trata de aplastar, digamos, la estrella, de llevarla hacia el centro por gravedad, y la fuerza de la radiación, o sea, de esa radiación que está originando la fusión nuclear, que la empuja hacia afuera. Y entonces una estrella, hay momentos en que esas fuerzas se desequilibran, como vamos a verlo luego, pero en general la mayor parte de su vida
esas fuerzas están equilibradas, la gravedad equilibrando la fuerza de la radiación. Ahora, vamos a ver que no todas las estrellas son iguales, y de hecho si ustedes ven un cielo estrellado, bueno, que no se va a ver como esta foto, pero ustedes pueden distinguir con sus binoculares o incluso a simple vista que hay unas estrellas más blancas, más azuladas, y hay unas estrellas más rojizas, o sea que son diferentes. Y en general hay lo que se llaman diferentes tipos espectrales, o sea, no solamente es que el espectro es distinto, pero digamos que el espectro es la firma, la huella de la estrella que nos permite inferir las temperaturas y las luminosidades de las estrellas. Entonces, por eso se llaman tipos espectrales, y hay 7 tipos espectrales, O, B, A, F, G, K y M. Y la estrella, vamos a tomar nuestro Sol es una estrella G, que son unas estrellas que no son tan calientes ni tan frías, tienen 6.000 grados Kelvin de temperatura superficial, mientras que fíjense que en el extremo superior de las estrellas O, como son las estrellas, por ejemplo, del cinturón de Orión, puede haber 30.000 o más grados Kelvin, o sea, son unas 5 veces más calientes que el Sol, y por supuesto son muchísimo más brillantes, mientras que en una estrella como nuestra estrella, brillan más que todo en el visible, y la vemos, son estrellas amarillas. Estas estrellas brillan mucho en el ultravioleta y son estrellas azules, gigantes azules. Mientras que en el otro extremo, en las estrellas tipo M, son estrellas que están mucho más frías, 3.500 grados Kelvin, casi la mitad del Sol, son mucho más pequeñas y brillan más que todo en el infrarrojo y en el rojo, y por eso se llaman enanas rojas. Esto muestra un poquito más descriptivamente el diferente tipo de estrellas. Volvemos al caso de nuestro Sol, que es la G. Luego están las estrellas F, A, B y O. Entonces, fíjense que una estrella es una gigante azul, una estrella muy grande, muy brillante, muy luminosa y muy caliente. Mientras que en el otro extremo están las estrellas M, que son muy poco brillantes, no son tan calientes, son las más frías. Y son además pequeñitas, por eso las llamamos enanas rojas. Ahora, este es el diagrama Hertzsprung-Russell, que pues no lo voy a explicar, pero lo importante de esto es que en esa faja que llamamos la secuencia principal, están los diferentes tipos de estrellas que acabamos de ver, como lo pueden ver abajo, desde las O hasta las M, y es una gráfica, simplemente mide su luminosidad contra su temperatura. Pero lo que quiero resaltar es que no todas viven el mismo tiempo. Una estrella como nuestro Sol, que ya también la tenemos ahí, donde están las estrellas G, y ahí dice Sol, tiene una vida de 10.000 millones de años, mientras que una estrella grande, una estrella azul, que uno pensaría que al ser más grande va a vivir más tiempo, es todo lo contrario. Una estrella gigante azul vive solamente unos 10 millones de años, o sea, muchísimo menos tiempo que nuestro Sol. Y en el otro extremo, las estrellas enanas rojas, que también uno pensaría lo contrario, que por ser pequeñas se van a acabar su combustible más rápido, pueden vivir hasta 10 veces más que si el Sol o una estrella tipo solar vive 10.000 millones de años, estas pueden vivir 100.000 millones de años. O sea, el universo no tiene la edad suficiente para que estas estrellas hayan muerto todavía. Eso lo podemos interpretar, perdón, devolvámonos una, a que lo que ocurre es que la estrella más grande, la estrella tipo O, para sostener tanta cantidad de masa, la fusión nuclear, o sea, la fusión esa de hidrógeno en el centro, tiene que darse a ratas a velocidades mucho mayores, y entonces eso hace que agote su combustible nuclear mucho más rápido que una estrella tipo M, que es pequeñita y no va a necesitar quemar tan rápidamente su hidrógeno para mantener la estrella viva. Entonces, ¿qué ocurre con una estrella como nuestro Sol? Como vimos, igual que todas las estrellas, naves en una nebulosa, luego entra en esa etapa en la cual es estable, que es en la etapa en la cual estamos hoy en día, que se llama la etapa de la secuencia principal. Como les dije ya, una estrella tipo Sol va a vivir unos 10.000 millones de años. Estamos más o menos por la mitad de la vida del Sol, 4.600 millones de años. La estrella seguirá
sin problemas hasta unos 7.000 o millones de años, un poquito más, y ahí empezará a cambiar, empezará a expandirse hasta volverse una gigante roja. Luego la estrella botará todas las capas exteriores hasta quedar una en el centro, una estrella muy pequeña que se llamará una enana blanca. Ojo, el Sol nunca va a explotar, los que a veces dicen que el Sol al final de su vida va a explotar, no. Va a tener una muerte suave, digamos, una muerte tranquila. Va a botar las capas exteriores lentamente, va a formar lo que se llama una nebulosa planetaria y al final va a quedar un resto, una estrella muy densa que se llama una enana blanca. Vamos a ver un poco más en detalle esto. Entonces, aquí tenemos una estrella como nuestro Sol. Entonces, al comienzo, cuando ustedes ven en la parte derecha, tiene el 25% de helio, el 75% de hidrógeno. En el centro está ocurriendo la cadena protón-protón, o sea, hidrógeno que se está convirtiendo en helio. Hoy en día que va por, bueno, en unos cuantos millones de años, pero que digamos que ya estamos muy cerca de eso, en la mitad de su vida, más o menos en el centro del Sol debe haber una proporción ya mitad hidrógeno, mitad helio, porque se ha producido helio a partir del hidrógeno. Pero cuando lo les dije antes, cuando la estrella se esté acercando a los 10.000 millones de años, va a empezar a agotar el hidrógeno en el interior, en el núcleo de la estrella, va a tener más helio que hidrógeno y la estrella empezará a cambiar. En la parte derecha podemos ver lo que ocurre a hoy, o sea que tenemos una cubierta estelar formada también en gran parte por hidrógeno y en el centro el núcleo de hidrógeno que está fusionando, está quemando. Cuando la estrella ya esté cerca de los 10.000 millones de años, entonces se le habrá agotado el hidrógeno. En el centro, lo que vemos en color fucsia, es el núcleo de helio, va a tener un núcleo de helio que es como la ceniza de helio, como el helio remanente de la fusión, y el hidrógeno va a empezar a fusionar en una capa más externa. Entonces, porque la estrella se va inicialmente a contraer un poco y realmente la fusión se empieza a ocurrir un poco más hacia el exterior. Esta es otra representación, o sea, en el núcleo tenemos una como ceniza de helio que no está fusionando, que no está quemando, la capa roja que es donde ahora estaría fusionando el hidrógeno y una cubierta que no tiene fusión. Pero una vez ese núcleo empieza a colapsar y empieza a haber la fusión del hidrógeno en la parte más exterior, entonces esa presión de la gravedad creada por la nueva fusión, que es la fusión más externa, hace que la estrella se empiece a expandir. Y ahí es cuando la estrella se va a volver una gigante roja. De hecho, el fin de nuestro planeta y de nuestro sistema solar será cuando el Sol, pues no se preocupen, todavía falta casi 5.000 millones de años, cuando el Sol se convierte en una gigante roja y posiblemente ocupe las órbitas de Venus y la Tierra, hasta llega ahí, incluso hasta Marte, o creen algunos, y aquí es una gráfica donde muestra el Sol antes de convertirse en una gigante roja y después de convertirse en una gigante roja, que dice que tendrá un diámetro de una unidad astronómica, o sea, el diámetro de la órbita de la Tierra. Las estrellas tipo Sol, un poquito más, con dos masas solares, un poco más, en su centro, a medida que el centro va colapsando y las capas exteriores van expandiéndose, pueden alcanzar temperaturas mucho más altas. Habíamos visto que en el centro del Sol había 10 millones de grados, pero cuando estas estrellas, un poquito más masivas que el Sol, alcanzan 100 millones de grados, ocurre un nuevo proceso de fusión. Esos núcleos de helio que se han formado en la etapa anterior pueden fusionar produciendo de nuevo rayos gamma, o sea, produciendo más energía de radiación. Dos núcleos de helio 4 fusionan a un núcleo de berilio 8 y ese núcleo de berilio 8 se une a un tercer núcleo de helio 4 y forman un núcleo de carbono 12, o sea, se forma un nuevo elemento que es el carbono. Los núcleos de helio se denominan también partículas alfa,
y son otro tipo de radiación también, y por eso este proceso se le llama proceso triple alfa, porque la reacción neta es que tres núcleos de helio, o sea, tres núcleos de helio 4 o tres partículas alfa, se fusionan para crear un núcleo de carbono 12. Además, a estas energías, a estas temperaturas, también un núcleo de carbono de estos que se han formado puede reaccionar con otro núcleo de helio para formar oxígeno 16 y producir más energía. Y aquí tenemos pues el resumen hasta esta parte. Tenemos la formación de helio que ocurre en todas las estrellas, pero que ocurrió, digamos, en la estrella tipo solar hasta cuando tuvo cerca de los 10.000 millones de años. La formación de carbono por el proceso triple alfa que ocurre en estrellas tipo solar un poco más grandes. Y la reacción final, que es el núcleo de carbono 12, que toma otra partícula alfa para formar oxígeno. Entonces, esas son el tipo de reacciones de nucleares que ocurren en las estrellas tipo tipo solar, tipo G, más o menos. Bien. Hay otro que también ocurre en este tipo de estrellas, en estrellas un poco más grandes, que se llama el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno, como estas estrellas han formado carbono y algunas pueden tener también núcleos de nitrógeno. Entonces es el mismo, digamos, lo que sale de allí es finalmente, lo ustedes pueden ver arriba, es un núcleo de helio 4, y lo que entran son cuatro núcleos de hidrógeno. O sea, es la misma cadena protón-protón, pero está, por decirlo así, catalizada por los núcleos de carbono, de oxígeno y de nitrógeno. Por eso se llama el ciclo carbono-nitrógeno-oxígeno, y es un poco más eficiente. Es otro tipo de fusión nuclear distinta, pero digamos el producto es el mismo, no está formando nuevos elementos. Entonces, hasta acá podemos ver que las estrellas tipo solar de baja masa, entonces llega un punto en el cual también salen de la secuencia principal, justamente, o sea, cuando dejan de fusionar, cuando empiezan a fusionar el hidrógeno, no en el centro, sino en la capa más externa, se empiezan empiezan a expandirse hacia una subgigante roja o hacia una gigante roja, dependiendo de la masa que tengan. Luego vuelven a contraerse, pero cuando las que tienen suficiente masa como para que el helio que está en el centro empiece a hacer fusión, entonces pueden volver a crear la gigante roja, y finalmente, como les dije al comienzo, expanden botan todo el material al espacio y terminan convertidos en una nebulosa planetaria, que es lo que tenemos acá. Es en el centro hay una enana blanca, y en la periferia lo que hay es las capas exteriores de la enana, perdón, de la gigante roja, que se van expandiendo hacia el espacio. En esa expansión hacia el espacio de esta nebulosa planetaria, se llama nebulosa planetaria porque los primeros astrónomos creyeron que eso era un sistema solar, no tiene que ver nada con planetas, simplemente que se parece a un sistema solar en formación, digamos, pero no tiene nada que ver. Entonces es la etapa final de una estrella tipo Sol, como les digo, algo que quería decirles, en esa capa que se está expandiendo, las nebulosas planetarias se ha visto presencia de carbono, de oxígeno, de nitrógeno, y este tipo de estrellas, su forma, digamos, de devolver al espacio esos elementos que se formaron en su interior y empezar a enriquecer químicamente el espacio interestelar. El cuento que les dije hasta ahora es lo que vemos arriba, o sea, la estepa y la estrella tipo solar, que se convierte en gigante roja, que termina en una nebulosa planetaria y en su centro deja una enana blanca. Pero, ¿qué ocurre con las estrellas más masivas, que son las que nos van a interesar? También sus primeras etapas queman hidrógeno a helio, se vuelven una gigante roja, pero vamos a ver que al tener mucha más masa, en su centro no solamente alcanzan a fusionar hidrógeno en helio y helio en carbono, sino que ocurren otra serie de etapas de fusión que crean nuevos elementos. Y además, estas estrellas más masivas
terminan su vida de una forma explosiva realmente. Terminan su vida, su muerte no es tan tranquila como las de las estrellas pequeñas, sino que terminan explotando como supernovas y finalmente formarán al final de su vida o una estrella de neutrones o un agujero negro. De nuevo, tenemos que seguir teniendo en cuenta que la gravedad y la fusión nuclear son dos fuerzas encontradas. Lo que pasa es que en estas estrellas ya que tienen tanta masa, cuando terminan de fusionar el hidrógeno en carbono, hay suficiente masa para que la gravedad empiece a presionar y empiece a calentarse aún más en el centro de la estrella, permitiendo que haya nuevas fusiones de los núcleos de carbono en nuevos elementos. Entonces hay diferentes series de fusión, digamos. Está la fusión del carbono, entonces fíjense, ya aquí la estrella tiene que tener más de 8 masas solares, en su centro debe la temperatura llegar a 600 millones de grados Kelvin y densidades de 2 por 10 a las 5 gramos por centímetro cúbico. A esas condiciones, entonces, dos núcleos de carbono 12 fusionan para formar un núcleo de oxígeno 16 y desprende dos núcleos de helio. O también puede fusionar a un núcleo de neón y desprender helio, o a un núcleo de sodio y desprender un protón, o a uno de magnesio y desprender un neutrón o una partícula gamma. Entonces, ya aquí se empieza a diversificar un poco la producción de elementos. Entonces, en esta serie de fusión que se llama la fusión del carbono, el carbon burning, como la quema del carbono en el interior de una estrella masiva, se forman nuevos elementos como el neón, el sodio, el magnesio. Luego, si la estrella es mayor de 8 masas solares, y puede alcanzar en su interior temperaturas el doble de lo que teníamos, 1.200 millones de grados Kelvin, y presiones y densidades aún mayores, 4 millones de gramos por centímetro cúbico. Entonces los núcleos de neón que se han formado en la serie de fusión anterior fusionan para formar núcleos de magnesio 24 o de neón 21. El neón 20 puede formar neón 21, y todas estas series, fíjense que siempre tenemos ahí la gama, siguen produciendo energía para mantener la estrella estable. La siguiente serie es la fusión del oxígeno, dos núcleos de oxígeno 16, cuando la estrella ya alcanza 1.500 millones de grados Kelvin y densidades de 1 por 10 a las 7 gramos por centímetro cúbico. La fusión de oxígeno puede formar magnesio, silicio, fósforo o azufre, y desprende o núcleos de helio o protones o neutrones que vuelven a entrar en otras nuevas series de fusión de elementos. Finalmente, el silicio 28 fusiona cuando las temperaturas alcanzan 3.000 millones de grados Kelvin en estas estrellas masivas, formando níquel 56, y fíjese que ahí se sigue desprendiendo energía. Ese níquel le ocurre un proceso que se llama neutronización, o sea, que eso realmente es que un neutrón se vuelve un protón dentro del núcleo, y eso hace que el níquel 56 se vuelva cobalto 56, desprenda un positrón, un neutrino y más energía, y el cobalto 56 se puede volver hierro 56. En ese hierro, tengan en cuenta el hierro porque ahí terminan las series de fusión, pero a esa reacción aún puede desprender energía. Entonces, este es un resumen de las series de fusión del carbono, del neón, del oxígeno y del silicio, que como ya vimos forman nuevos elementos. Y entonces, en una estrella de estas tan grande, va a haber diferentes capas. Recuerden que en la estrella solar vimos que en el centro está fusionando helio y más afuera está fusionando hidrógeno y no más. Estas no, estas en el exterior fusionan helio, más adentro hidrógeno, perdón, más adentro helio, más adentro carbono, neón, oxígeno, silicio. Y en el puro interior tienen un núcleo de hierro. Y el hierro ya no puede convertir más energía
por fusión nuclear. Y ahí ya la estrella, esta estrella gigante, va a estar en problemas. Para una estrella de 25 masas solares, la fusión del hidrógeno a helio dura 7 millones de años, de helio a carbono solo 700 mil años, de carbono a oxígeno 600 años, de oxígeno a silicio 6 meses y de silicio a hierro un día. Recuerden que en las estrellas tipo solar duran mucho más el hidrógeno al helio y el helio a carbono, pero en estas estrellas, y es interesante verlo, recuerden que viven muy poco justamente porque estas series no duran del orden de miles de millones de años, sino solo del orden de millones de años. Por eso la estrella muere relativamente rápido. Y el colapso del núcleo, que lo vemos más adelante, ocurre en un cuarto de segundo. Hay otra serie de reacciones, como vimos anteriormente, se producen diferentes reacciones, producen núcleos de hidrógeno. Esos núcleos de hidrógeno pueden reaccionar con núcleos ya formados, por ejemplo, ya lo vimos con el carbono para formar oxígeno, con el oxígeno para formar neón o con el neón para formar magnesio, perdón. Pero existe realmente un proceso que se llama el proceso alfa. Recuerden que los núcleos de hidrógeno, de helio, les decíamos también partículas alfa. Y entonces realmente esas partículas alfa se pueden producir por fotodisociación, por ejemplo. Pero lo importante es que sobre los núcleos en formación, esas partículas alfa, que son 4, 2 protones, 2 neutrones, pueden ir formando elementos cada vez con 4 masas atómicas más adelante. Entonces, por ejemplo, el silicio 28 con una partícula alfa se vuelve azufre 32, argón 36, calcio 40, titanio 44, cromo 48, hierro 52, níquel 56. Entonces, este es otro proceso que ocurre para formar nuevos elementos. Aquí tenemos la cadena de los procesos alfa, que es lo mismo que vimos antes, solo que recuerden que algunos de esos procesos alfa están asociados a las series de fusión, a la del carbono, al oxígeno y a la del silicio, porque reaccionan con carbono, con oxígeno y silicio. Y aquí están lo mismo, los elementos que van formándose van adquiriendo cuatro nucleones, entonces van de 16 a 20, a 24, etcétera, hasta el hierro. Y aquí también podemos verlo, este es un resumen, pues tenemos la cadena protón-protón, que a partir de hidrógeno forma helio, el ciclo carbono-nitrógeno o oxígeno, que es lo mismo, el proceso triple alfa, que de helio forma carbono 12, y el proceso alfa, que fíjense todo lo que forma, o sea, puede partir de carbono y formar oxígeno, neón, magnesio, silicio, azufre, argón, calcio. Y hay otra serie de procesos que vamos más adelante, que por ejemplo el titanio, luego se puede desprender escanio y calcio, del cromo, vanadio y titanio, del hierro, manganeso y cromo, y del níquel, cobalto y hierro. Eso ocurre por un proceso que se llama el proceso ROS, que lo veremos más adelante. Pero simplemente para mostrar que estos procesos que ocurren en el interior de las estrellas, por ese proceso alfa, combinado con otros, pueden formar, ir enriqueciendo el interior de la estrella en nuevos elementos. Y al final de la vida de la estrella, dependiendo de su tamaño, pues ya lo vimos, va a tener diferentes capas de fusión a diferentes profundidades de la estrella. O sea, en el puro centro va a estar, depende de la estrella, pero digamos, veamos el cuarto. Entonces, en el centro, como dije, tiene hierro y luego más adelante silicio que fusiona en hierro, oxígeno que fusiona en azufre y silicio, neón en oxígeno y magnesio, carbono en sodio, neón y magnesio, helio en carbono e hidrógeno en helio. Y todas las estrellas en su parte más exterior tienen, pues obviamente, una capa en la cual no están haciendo fusión. Y esta es otra representación de esa estructura de la estrella como en forma, como una cebolla, o sea, con capas de fusión en su parte, en el núcleo de la estrella. Ahora, lo que ocurre es que después de que se forma, o sea, todas estas series de fusión, las que tenemos acá, como lo vimos a lo largo de lo que hemos hablado, forman, desprenden energía. Pero
ya cuando se llega al hierro, como lo muestra esta gráfica, ya el del hierro hacia adelante, el hierro está como en un tope, ya no es capaz de desprender energía, sino de absorber energía. Entonces, por eso, cuando se llega al hierro, que aquí está, digamos, como en un pozo de energía, entonces al hierro se llega por fusión o se llega por fisión desde elementos más pesados, pero del hierro no se puede salir, digamos, de ese pozo energético para formar elementos más pesados. Ni la fusión del hierro es capaz de producir más energía para sostener la estrella. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la estrella tiene ese núcleo de hierro, la estrella colapsa. Llega un momento en que ya la gravedad gana la lucha, gana la pelea, y el centro de la estrella se comprime en ese un cuarto de segundo que vimos antes y colapsa de manera... ¿Qué sostiene la estrella hasta ese momento? Lo que sostiene la estrella es la repulsión que hay entre los electrones para... Recuerden que los electrones tienen unos energías en las cuales están en ciertas posiciones y ellos no pueden... No pueden contraerse, no pueden, digamos, acercarse más al núcleo atómico o caer al núcleo atómico si no hay una suficiente energía. Eso que se llama la energía degenerada de electrones es lo que sostiene la estrella. Pero cuando se llega al hierro, esa energía, presión de electrón degenerado, no puede parar la contracción, ese núcleo de hierro no puede parar la contracción. Entonces los electrones y los protones forman neutrones, por decirlo de alguna forma. Los electrones de la nube electrónica caen sobre el núcleo y forman neutrones y todo se convierte en neutrones. La estrella colapsa, se vuelve un núcleo degenerado de neutrones. Ese núcleo degenerado para el colapso, o sea, y para, pero lo que pasa es que eso ocurre en el puro centro de la estrella. Y el resto de la estrella, podemos verlo acá, choca contra ese núcleo que colapsó y al rebotar hace que la estrella explote. O sea, las capas exteriores de la estrella son expulsadas al espacio y la estrella explota y queda solo ese núcleo de estrella de neutrones que es el remanente de una estrella de estas. Entonces aquí tenemos las explosiones de las supernovas, que son esa gran cantidad de energía que se libera y que hace que la estrella explote, pero también hace que todos esos elementos que se han formado en las series de fusión sean expulsados al espacio y el espacio interestelar se enriquezca en nuevos elementos. En el centro va a quedar esa estrella de neutrones, pues que solo lo nombro, pero yo no voy a hablar de esto realmente, pero para que ustedes sepan, queda una estrella de neutrones que es, como les digo, una estrella que colapsó y que realmente está formada prácticamente, es como un núcleo atómico del tamaño más o menos de la Tierra. Según la teoría general de la relatividad, y para entender qué pasa en la siguiente descripción, es que la gravedad es explicada como la deformación del espacio-tiempo por la materia. O sea, una estrella usual como el Sol lo que hace es formar como un pozo, como un hueco en el espacio-tiempo, y en ese pozo estamos, digamos, la Tierra, ustedes ven la Tierra ahí, no puede escapar de la gravitación del Sol porque está metida como en ese hueco en el espacio-tiempo. Entre más masa tenga el cuerpo, pues más profundo va a ser la deformación, más profundo va a ser el agujero. Entonces una estrella de neutrones, como vemos ahora, aunque es muy pequeña, va a tener una gravedad muy grande que hace que ese pozo de gravedad sea más intenso, más profundo. Pero si la estrella es muy masiva y colapsa hasta algo supremamente masivo, lo que hace es que forma como un agujero sin fondo. Y es el otro destino de estas estrellas muy masivas, que pueden formar un agujero negro, de lo cual tampoco les voy a hablar. Lo que nos interesa es que en la explosión de la supernova, como les digo, se forman nuevos elementos, pero también en medio de esa explosión hay un gran flujo de neutrones, o sea, hay una gran cantidad de neutrones que se producen y que chocan con los elementos que ya se formaron, y ocurre lo que ya habíamos visto al comienzo, o sea, lo que se llama, un neutrón puede caer en un protón, un electrón y un antineutrino, o sea que también
podrían formarse protones libres, pero lo que ocurre es en general es un decaimiento beta, o sea, los núcleos ya formados, como el de carbono, le entra un protón más y ese protón, ese neutrón más puede decaer a un protón y formar el siguiente elemento. No necesariamente es con elementos livianos, por ejemplo, el cobalto 60, que tiene 27 protones y 33 neutrones, al tener un neutrón más, un neutrón en su núcleo que sufre un decaimiento beta, entonces se vuelve níquel 60. Recuerden en este momento que si uno bombardea un núcleo atómico con neutrones, llega un momento en que él ya no puede recibir más neutrones y hace una transmutación, o sea, un decaimiento beta en el cual, como lo vimos al comienzo, un neutrón se vuelve un protón y el elemento se vuelve el elemento siguiente. Aquí lo vemos en el caso del fósforo 32, por ejemplo, que decae, un protón se vuelve un neutrón se vuelve un protón y se vuelve el elemento siguiente, pasa de ser el elemento 15, el fósforo 32 con número atómico 15, al azufre 32 con número atómico 16, o sea, va llevándolo una posición arriba en la tabla periódica. Lo que ocurre entonces en la explosión de la supernova es lo que se llama una captura neutrónica, o sea, esos neutrones que son producidos en la explosión de la supernova son capturados por los núcleos que ya se formaron y capturan diferentes números de neutrones hasta que se desestabiliza, ocurre el decaimiento beta y el elemento se vuelve el elemento siguiente en la tabla periódica. Aquí lo vemos ver la nucleosíntesis por captura neutrónica, por ejemplo el cadmio 48, ahora un átomo, un núcleo no necesariamente puede atrapar uno, puede atrapar varios. Entonces, fíjense que aquí el cadmio 110 con un neutrón se vuelve 111, 112, 113, 114. Hasta ahí son estables, o sea, él puede atrapar 4 neutrones y todavía es un isótopo estable. Sigue siendo cadmio, más pesado pero estable. Pero cuando ya atrapa el quinto, se vuelve inestable y entonces bota una partícula beta por radioactiva. Y él se vuelve indio, del ser cadmio 115 con número 48, se vuelve indio 115 con número 49, bota la partícula beta, el antineutrino, y se vuelve el elemento siguiente. Entonces, hay dos procesos que ocurren dentro de la captura neutrónica. Uno que se llama el proceso lento, porque con su nombre lo dice, ocurre lentamente. Este ocurre incluso antes de la explosión de la supernova en la estrella misma. Entonces aquí podemos ver el hierro 56 puede admitir neutrones para volverse 57, 58, 59. Ese es inestable, decae a cobalto, adquiere un neutrón para volverse cobalto 60, decae a níquel. Sube hasta níquel 63, decae a cobre. Entonces, a partir de hierro, por el proceso ese, se forman cobalto, níquel y cobre. Y aquí tenemos otro ejemplo de plata que por este proceso puede formar cadmio, que puede adquirir hasta 5 neutrones para formar indio. El indio forma estaño y el estaño forma antimonio, por el mismo proceso. Y aquí otro, igual, mercurio para producir talio, plomo, bismuto y polonio. Pero hay otro proceso que se llama el proceso rápido, el proceso R. El proceso R ocurre en la explosión de la supernova y como vemos más adelante ocurre también en lo que se llaman las kilonovas. Y ocurre es que el flujo de neutrones es tan alto que el elemento que recibe los neutrones no alcanza a desestabilizarse, sino le siguen entrando y entrando, y entonces puede llegar a formar núcleos o isótopos inestables, pero mucho más pesados, y entonces, por ejemplo, el iterbio puede adquirir no 2 o 3 o 4, sino 8, y ahí decae a lutecio, a hafnio, hay múltiples decaimientos y puede formar esta serie, por ejemplo, platino y oro. Entonces, en ese proceso rápido se forman muchísimos elementos más pesados que el hierro por esta captura neutrónica. Ahora, hay también un proceso rápido de captura de protones. Recuerden que vimos que también puede haber protones.
esa captura rápida de protones hace que se formen nuevos elementos de otra forma, puede estar, y todo puede estar combinado, puede haber captura de protones, captura de neutrones, decaimiento beta, positivo, negativo, y eso va formando isótopos estables, isótopos inestables, pero más o menos todos estos procesos combinados hace que se produzcan nuevos elementos cada vez más pesados. No es muy clara el proceso rápido de protones, pero o sea, se sabe que ocurre a energías muy altas simplemente porque meter un neutrón a un núcleo atómico es fácil, digamos, relativamente fácil, pero un protón, recuerde que está cargado positivamente, entonces va a haber rechazo porque el núcleo está cargado positivamente por repulsión electrostática, entonces va a requerir mucha más energía el proceso de captura de protones. Sin embargo, estas series de creación de elementos son explicadas por procesos de captura rápida de protones. Entonces, parten de oxígeno, nitrógeno, carbono y pueden formar elementos mucho pesados hasta calcio, potasio, etc. Y hay algunos, como estos, que están combinados también con expulsión de partículas alfa del núcleo, que pueden llegar a tener los que se llaman los emisores alfa en el rango del telurio y del xenón. Y fíjese que eso ya son elementos mucho más pesados, 54, 52, 51, 52, 53, 54. Y pueden llegar al telurio y ven que este telurio, por el proceso R de captura de neutrones, puede formar muchos más. O sea, telurio puede formar indio, xenón, cesio, bario, lantano, cerio, protactinio, niodio, etc. Entonces, ahí se forman una gran cantidad de elementos, pero insisto, esto ocurre en medio de la explosión de la supernova. Y todo el proceso de nucleosíntesis arriba del hierro, hay elementos que no es muy claro cómo se producen, pero la combinación de los procesos S, R y P es lo que explica la producción de elementos más pesados que el hierro. Ahora, ¿dónde se crean también elementos? En lo que llamamos las kilonovas. Las kilonovas son simplemente dos estrellas de neutrones que chocan y fusionan. Y esa fusión, esa unión de esas dos estrellas que forman una magnetoestrella, crean una gran cantidad de energía que permitiría que se formen el proceso R neutrónico, que podría, a esas tan altas energías, podría explicar la formación de ciertos elementos. Aquí vemos el choque de las supernovas y la producción de núcleos pesados. Ahora, hay también otro tipo de supernovas. Las de la derecha fue las que hablamos, las que terminan explotando, las que tienen todas las capas de elementos adentro, y al explotar esos elementos salen al espacio exterior y queda la estrella de neutrones, pero hay lo que se llaman las supernovas tipo 1A, que simplemente es una enana blanca con otra compañera y hay una transferencia de masa. Este gráfico los muestra, son estrellas dobles en las cuales una estrella evoluciona primero que la otra, o sea, una estrella puede ser una estrella tipo Sol o más pequeña, y la otra puede ser una estrella tipo O, por ejemplo, o tipo B, una estrella gigante. Entonces, obviamente la estrella gigante va a evolucionar primero, va a terminar convirtiéndose en una enana, bueno, es una estrella, una más masiva que otra, en una estrella tipo enana blanca, y esa tipo de enana blanca empieza a robarle materia a la estrella grande, a la estrella que está como gigante roja, y llega un momento en que sobre la enana blanca se acumula tanta energía, tanta materia, que finalmente supera el límite de Chandrasekhar, que se llama, y esa estrella vuelve y explota como una nova, como una supernova tipo 1A. Aquí lo vemos representado, o sea, tenemos la enana blanca, el disco de acreción le está robando masa a la gigante roja hasta que ella explota. En esa explosión
también se producen elementos. Entonces recordemos que si la estrella gigante tiene hidrógeno y helio y la estrella enana tiene carbono y oxígeno, podría formar manganeso. Se ha encontrado pues que hay en esas explosiones hay manganeso, hay hierro y hay níquel. Y si ambas tienen carbono y oxígeno, si son dos estrellas tipo enanas, puede formar hierro, silicio, azufre, etc. Entonces ya para empezar a cerrar, vemos que aquí vemos los elementos que hemos hablado. Los blancos son los que se forman en el Big Bang, en la nucleosíntesis primordial. Los amarillos son los que se forman en las estrellas pequeñas. Recuerden, carbono, oxígeno, nitrógeno, neón. Los verdes son los que se forman en las estrellas grandes, los azules en la explosión de la supernova, pero nos quedan los que están ahí en rosado. Esos se forman de una forma completamente distinta y esos se forman por algo que se llama la spallation, como la ruptura por rayos cósmicos. Entonces, los rayos cósmicos son partículas muy energéticas que botan las estrellas, o bueno, otro tipo de, por ejemplo, las explosiones de supernovas también, pero esencialmente las estrellas botan el viento solar y en ese viento solar hay rayos cósmicos, que son esencialmente núcleos atómicos de hidrógeno, o sea, protones y partículas alfa, que van a muy altas velocidades y pueden chocar contra elementos que ya están. Esto ocurre en el espacio interestelar, no en la estrella. Entonces chocan contra núcleos de carbono, nitrógeno y oxígeno y los rompen. Aquí no hay fusión, sino fisión. Los rompen y puede formar núcleos más ligeros de litio, berilio y boro, que se forman más que todo así, que podemos verlos aquí nuevamente. Los que ven ustedes en rosado son litio, berilio y boro, aunque recuerden que algo de litio se formaba también en la nucleosíntesis primordial. Entonces, este es otro proceso diferente por el cual se forman esos elementos. Entonces, aquí tenemos un resumen, o sea, los que se forman en la gran explosión, en la nucleosíntesis primordial, los de los rayos cósmicos que los acabamos de ver, los de la fusión, los de la nucleosíntesis estelar, los de las supernovas, los del proceso rápido de protones o el proceso P, que también se asume que puede haber un proceso lento de protones, y los del proceso S neutrónico y R neutrónico. ¿Y dónde se forma? Pues en las supernovas tipo 1, en las supernovas tipo 2, en la explosión de la supernova, en las kilonovas, bueno, más o menos aquí resume todo. Y de nuevo tenemos la tabla periódica cósmica, digamos. Pero quedan todavía unos elementos, los que ustedes ven ahí como en gris, que todavía no hemos hablado de esos y serían los que nos faltan. Y realmente lo que ocurre es que en la explosión de la supernova se forman elementos, todos estos elementos que son expulsados al espacio empiezan a formar nuevas cosas. Esos elementos hay unos más abundantes que otros. Obviamente el universo sigue siendo más abundante en hidrógeno y helio, y hay elementos muy abundantes como el carbono, como el oxígeno. Por ejemplo, el hecho de que el agua sea tan abundante no es casual, es porque está formada por dos de los elementos más abundantes en el universo, y hay otros que son mucho menos abundantes. Esta es la tabla periódica del astrónomo, donde podemos ver que realmente el universo sigue siendo, a pesar de que se han formado nuevos elementos, sigue siendo en gran medida a hidrógeno y helio solamente. Hay algo de carbono, nitrógeno, oxígeno, neón, argón, etcétera. De hecho, los metales más abundantes son hierro, níquel y aluminio. El silicio es muy abundante, lo cual está hecho nuestro planeta, etcétera. Ahora, las leyes de la química hacen que una vez están en el espacio interestelar, esos elementos empiecen a formar moléculas por las leyes de la química, y de hecho alrededor de la supernova se han encontrado ya moléculas formadas, por ejemplo óxidos de carbono y de silicio, y ya en las nubes moleculares, como lo vimos tal vez en alguna conferencia, se forman una gran cantidad de moléculas, especialmente moléculas de carbono, porque el carbono es uno de los elementos más abundantes. Y lo interesante es que esas eyecciones, esas estrellas que mueren y explotan como supernovas,
y alimentan de gas interestelar el espacio, vuelven a formar nuevas generaciones de estrellas y el ciclo se repite. O sea, hay estrellas de primera generación, de segunda y de tercera, por ejemplo, nuestro Sol es de segunda o tercera generación, que adquieren esos elementos que ya hay en el espacio y forman nuevas generaciones de estrellas, de planetas, etcétera, y de sistemas solares, como lo muestra esta gráfica. Ahora, los elementos que nos faltan son estos que están aquí en esos colores, y la historia de esos elementos, cómo se forman, tiene que ver con estos. Estos son los elementos que tienen que ver con la vida. O sea, este puñado de elementos son los que están implicados en que se dé en el universo el fenómeno de la vida, que se da simplemente porque esas moléculas que se han formado en las grandes nubes de gas y polvo terminan formando sistemas solares, terminan formándose planetas como el nuestro, que son apropiados, que se dan condiciones apropiadas para la vida, y finalmente la vida surge en el universo, no solo en nuestro planeta, creemos que en otros sitios del universo también debe surgir esa vida en planetas como el nuestro, que son adecuados para la vida, no solo se origina, sino que la vida se diversifica, evoluciona, cambia, se adapta, y en algún momento surgen seres inteligentes. No sabemos si ocurre solo aquí, asumimos que en otros sitios del universo deben surgir también seres inteligentes. Esos seres inteligentes, como Sagan lo decía, estudian el cosmos, la inteligencia es la forma como el cosmos se conoce a sí mismo, aprenden astronomía, aprenden química, aprenden cómo se forman los elementos, aprenden a identificar los elementos, seguramente los ordenan en una tabla periódica, seguramente un extraterrestre sabe que hay un elemento que tiene 6 protones, no lo llamará carbono, lo llamará otra cosa, pero sabrá que es un elemento que forma moléculas, que está implicado en la vida, que está muy abundante en las nubes interestelares, etc. Y esos químicos juegan a lo mismo que jugaron las estrellas. Juegan a bombardear, entre otros medios, a bombardear núcleos atómicos con neutrones y crear nuevos elementos. Y esos elementos a los que yo me refería que nos faltaban son los elementos químicos sintéticos que fueron con todas las reglas de la química sintetizados por el hombre, o sea, sintetizados por esa inteligencia que de alguna forma evolucionó de los elementos que se crearon en el centro de las estrellas, como lo vimos a lo largo de esta conferencia. Bien, eso era lo que tenía hoy para contarles. A mí me parece una historia realmente apasionante y fascinante cómo se forman. No todo está claro, yo se lo hice muy sencillo, pero hay elementos que no es tan fácil saber cómo se formaron, no se sabe exactamente. Todo es teórico, porque pues nadie entraba al interior de una estrella a mirar qué pasa, ha estado en una kilonova, ni ha estado en una, pero digamos, todo está sustentado por todas las leyes de la física y de la química. Y por evidencias de todas formas, porque hay pues formas de saber de qué están formadas las estrellas, hay forma de saber qué hay en las nubes, hay forma de saber alrededor de una supernova qué elementos hay, etcétera. Bien, entonces los invitamos a continuación a la sesión de preguntas para que ustedes pues puedan hacer sus preguntas, sus comentarios. Ahí estaré yo para responder lo que pueda responder. Y muchas gracias a nombre de la Sociedad Colombiana de Estudios Astronómicos. Los invitamos a seguirnos en nuestras conferencias de los sábados, a seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde están todas estas conferencias para quien quiera verlas después, repetirlas o verlas por primera vez, a darles una flecha arriba, un me gusta si realmente les gusta, y activar la campanita para que les avise cuando tengamos un nuevo video. Semanalmente tenemos siempre uno nuevo, y a suscribirse al canal si ustedes quieren. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias.